En serio, presidente Petro, ¿quién le va a creer que yo estoy detrás de un golpe de Estado contra usted? Además, eso es un delito. Yo nunca he delinquido, como si lo hizo usted. Respuesta: Vicky Dávila, a través de su cuenta X arroba Vicky Dávila H, al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo solo he denunciado la corrupción de su gobierno. De ser así, los que están detrás del golpe son, entre otros, su hijo Nicolás, que ya vio con fajos de billetes hasta en la mesita de noche. Laura Sarabia, que está investigada por el escándalo de Marelvis. Benedetti, que contó lo de la financiación de su campaña. Los ministros y otros altos funcionarios salpicados por Olmedo López y Sneider Pinilla en la corrupción de la UNG Heredia. Es que todos sus problemas vienen de su propia gente y algunos de sus familiares. Así pasó con el Pacto de la Picota. ¿Quién fue protagonista? Su hermano. Y es así. La verdad, ya usted está delirando. Eso es preocupante. Aunque usted sabe muy bien para dónde va. Quiere apoderarse por siempre de Colombia. Debería mejor preocuparse por gobernar. Frenar a los grupos armados que han copado el territorio de su gobierno, por su debilidad para enfrentarlos. Debería atacar la cocaína, cuya producción está desbordada de manera histórica en el país, según la ONU. Combata la corrupción, salga de tanto corrupto en su gobierno. Por fortuna, los colombianos en su mayoría saben que usted ha sido un pésimo presidente y ha hecho un pésimo gobierno. Así que su castigo será democrático. En las urnas, cuando gane un proyecto político que salve a Colombia de sus garras y de las garras de esa izquierda destructora que usted lidera.